Hola amigos. Ya me está temblando la... Ya me dio escalofrío ya. Se acaba de escuchar algo. Y vengo con el salto. Bueno amigos, igual en este cementerio la verdad da bastante escalofrío estar. Bienvenidos a todos los que ya están conectándose a esta transmisión, gente. Brian Contreras, saludito mi pana, gracias por aperturar la donación de estrellas. Acabo de escuchar, ustedes escucharon amigos cuando yo iba a comenzar a hablar precisamente. Al lado derecho mío. Bueno, amigos, bienvenidos a una transmisión más. Espero que se encuentren súper bien. Esta noche, pues, ustedes son los que mandan. Yo les hice por ahí una encuesta. Si querían el motel o cementerio. Y pues, ganó el cementerio, amigos. En realidad yo quería que ganara el motel, porque es que andar entre los muertos. Como que los muertos no toman las cosas por el lado amable. Gracias, Carol McCoy. Vamos con todo, brother. Gracias, mi hermano, por esas 200 estrellas. Así que, chat, espero que sean bienvenidos y que me ayuden a compartir esta transmisión. Por favor, les voy a agradecer mucho. Gente, de verdad que este cementerio es de los que me pone a temblar. Este es uno de los cementerios que me pone a temblar. Tenemos 6 veces compartidas, amigos. 6 veces compartidas. Queremos más compartidas, por favor. Lleguemos aunque sea unas 500 compartidas, chat. Yo pienso que no es nada difícil. Podemos cumplir esa cantidad entre todos si se lo proponen. Estoy seguro que llegamos. ¿Quién anda detrás de mí? ¿No? Ando solo, amigos. En realidad, miren, amigos, que mis, o sea, ¿por qué los cementerios tienen algo misterioso? ¿Por qué se ocultan esos espíritus? Se manifiestan, sabemos que se manifiestan. Pero ¿por qué se ocultan? ¿Por qué asustar de esa manera? Yo quiero que me pegue un solo susto esta noche. Que se me aparezcan y ya. No quiero escucharlos, solo escucharlos. Quiero verlos. ¡Ey, Jafet! Sí, bro, gracias a Dios, aquí estamos ya. Gerson García, gracias, mi hermano. Gracias ahí a Yafé, saluditos hasta a Erecasa. Gracias por el apoyo, mi brother. Bueno, amigos, ahora darle con todo. Pues ya estamos subidos en el macho. Ahora yo lo que les pido a ustedes es que me apoyen compartiendo. Y si tienen voluntad de apoyar el proyecto enviando estrellas,
ya que a través de las estrellas es que se puede mantener esto que hacemos, podemos seguir haciendo esto que hacemos. Lastimosamente es un poco sad, un poco triste, porque mucha gente que antes tenía insignia de estrella o tenía la estrellita ahí junto a su nombre ya no la tiene, o sea que significa que dejaron de enviar estrellas. No sé si de repente por creerle a la persona que nos anduvo poniendo un mal, que por cierto ya se comunicó con nosotros y nos dijo que quería pedir disculpas públicas. Pero bueno, ayer que le quiso creer lo que le dijo, pues ya es rollo de cada quien. ¿Qué rol? ¿Cuándo las piscinas, mi hermano? Fíjese que las piscinas se me complican. El problema es que hay una persona viviendo ahí y yo tendría que organizarme bien con tiempo. Déjeme chance para la otra semana. Edu, bro, las estrellas no me salen, dice, hermano, pero sí están activas porque me están enviando. Me están enviando, así que gente, de verdad que es escalofriante estar en este lugar. Créanme que no quisieran estar en mis zapatos. Ansel, ahí el administrador, bienvenido, bro. Amigos, hoy se le hicieron unos detalles a la Chomín que ahí se los voy a ir contando. Es más, ustedes los van a notar cuando los lleve a traer a Jesse al centro. Se le hicieron unos arreglos, unos cambios hoy, pues aprovechando una oportunidad que salió por ahí de una moto o similar, que tenía matrícula atrasada. Un muchacho la compró y me vendió algunas piezas que se necesitaban, y pues que al final si las compraba nuevas me iba a salir súper caro. Entonces pues se le invirtieron 2000 empiras. Edu, sálgase de Facebook y vuelva a entrar, hermano, que a veces se buguean, algunas personas no les aparecen, pero es por ese motivo. Sálgase de Facebook y vuelva a entrar. Entonces pues hoy yo tenía por ahí un dinerillo, chat, guardado para todo, o sea, falta todavía el mes para trabajar y digo, no, o sea, tengo que aprovechar esta oportunidad porque no sé, me va a presentar otra y nuevo me sale caro. Entonces le hicimos unos arreglos a la Chomín y ahorita ustedes van a sentir que anda. Carol McCoy, gracias mi hermano por ese gran apoyo que está enviando esta noche. Y pues amigos, yo les pido a ustedes que me ayuden a compartir el contenido. Toda evidencia que yo les comparta a ustedes, no solamente se la queden ustedes, que también me ayuden a distribuirla, porque pues es así como se llega a bastante público, de repente se pueden viralizar los videos. Escuché un paso ahorita atrás de mí. Escuché un paso atrás de mí, algo pasó atrás, me dicen. Ok. Créanme amigos que no quisieran estar en mis zapatos. Yo por eso les pido el apoyo, porque al final es una motivación y valor que uno siente al ver que ustedes lo están arropando a uno con apoyo, el envío de estrellas más que todo. Pues porque al final ya saben que este es un proyecto que se mueve con el dinero, no se mueve con otro tipo de papel que no sea dinero. La Chomín también se mueve con dinero, se repara con dinero. Todo es con dinero. Todo es con dinero. Kerrol, gracias mi hermano. Gracias a Kerrol ahí, amigos, tenemos ahorita algo de estrellas recibidas. Si no, pues, si no fuera por él, sintiera poco apoyo. Así que esperemos que en el transcurso del recorrido las personas nos sigan apoyando, amigos, porque es un tremendo esfuerzo. Incluso mañana, el Progreso, amigos, ya tengo el permiso para el Progreso. Ya hablé con el oficial, el jefe de policía de Progreso, ya está coordinado. Tengo miedo. Bueno, les estaba contando, Cristian Domínguez, gracias. Les estaba contando que ya tengo coordinado permiso en Progreso, pero lastimosamente me va a tocar que cancelarlo, porque el dinero que yo tenía para moverme mañana, pues es el que le invertí a la Chomín hoy. Yo, pues, al final, una transmisión es una transmisión y la Chomín se necesita para siempre, para andar transmitiendo.
Me están hablando de una sombra atrás de mí, gente. No me estén metiendo miedo. Escucharon ese tremendo golpe ahorita. Es increíble eso. Saludos a todos. Gracias. Brian Contreras dice, ¿cuándo volverás al lugar donde salió la ladrona? Miren, yo ese lugar lo quería dejar para VIP, pero no. Vamos a seguir trabajando. El grupo VIP ahí está con los miembros a los que se les regaló la membresía. Solamente son los únicos que hay adentro. No hay nadie todavía que haya pagado. Le voy a pedir a ellos ahí que nos aguanten. Vamos a ver cómo se va moviendo esto del grupo, porque la verdad, mucha gente pues no quiere pagar. Tengo bastante escalofrío y la neta, no es para menos. Lo único que no me gusta es que no me ayuden a compartir. Eso es lo único, amigos, que tampoco... O sea, necesitamos que nos ayuden a compartir para que lleguen personas nuevas a apoyar la página. 139 compartidas, amigos. Por favor. Hola, Yuli. Todavía no ha pasado nada, Yuli. Venimos comenzando en la intro. Ya se están oyendo cosas. Ya escuché dos golpes. Ya me está temblando la mano. Y bueno... ¿Qué le vamos a hacer? Hay que darle con todo, chat. Hay que darle con todo. Dorian Ur, saludos por esas 100 estrellas y gracias. Así que pues mañana, amigos, yo pensaba viajar a Progreso. Pero la Chomín hoy no estaba enferma, pero se necesitaba. Ya se iba a enfermar de eso, de esas piezas que se le cambiaron. Y ya se necesitaba. Sí, tengo miedo. Tengo miedo. No es para menos, amigos, sentir miedo. No es para menos sentir miedo. Se hacía mañana en el motel, dice, y con Ouija nosotros te ayudamos económicamente. Bro, es que es un poco complicado, hermano. Olvídate, bro. Ay, Dios mío, esto es que... Es que fíjense que les voy a comentar algo. Fíjense que ustedes me dan el valor, porque aunque no lo crean, que a ustedes se le estén apoyando a uno económicamente con las estrellas, ese es un valor extra, chat, un incentivo, una motivación, porque uno se da cuenta que no está solo, ¿entienden? Pero cuando solo me están viendo y no me están apoyando, pues yo siento que no tiene gracia. O sea, siento que me ando sacrificando, pues, sin ser recompensado. Hoy sí tengo miedo, amigos. Tengo miedo, hasta me quiero ir de aquí. Ay, Dios mío. ¿Se escuchó un grito? Sí, yo lo escuché. No. Fue grito. Yuli, gracias por esas 200 estrellas ahí. Ahí que el equipo de administradores, amigos, pendientes hoy. Dejemos que la gente, amigos, vamos a hablar algo. Los administradores, amigos, solo baneen a la gente o borren los comentarios de la gente que diga groserías, que se exprese mal. Pero si tocan otro tipo de tema que no lleve grosería ni nada, déjenlos. Porque al final me he estado dando cuenta que... mientras más interacción tenemos, más público va a haber. Así que ya saben. Gerson, gracias. David Hernández, gracias, bro, también. No, yo ando solo, chat. O sea, yo cuando ando acompañado, yo se lo digo. Ustedes saben que me lo llevo transmitiendo, pues. Más claro o más evidencia de que ando solo no les puedo dar. Ustedes saben que siempre me lo llevo transmitiendo, y más que todo eso me gusta hacerlo por eso mismo, pues, porque así mucha gente se quita esa duda de que no, ese andaba acompañado, ese andaba alguien ahí. No, me gusta llevarlos. Cuando no se puede llevarlos, obviamente yo les digo por el motivo que no se puede, pero no es porque realmente ande alguien conmigo, ¿me entienden? Pero pues vamos con todo. Perrín, dije, te quedas hasta las 12 y pasas de bueno por aquí.
Mi hermano, no, a las 12, bro. Jafet, me mata, bro. Me mata, bro. Me mata. Vamos, amigos, que comience la acción, dice, ma, pues. Ahora yo les voy a decir, comience la acción de ustedes también. 2000 estrellas y vámonos, hay 1600. 2000 estrellas y vámonos, sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito, recuperemos esos 2000 pesitos que se acaba de comer la Chomín hoy. Recuperemos esos 2000 pesitos, ¿saben cuántos son? $100, chat. Vendrían equivaliendo a 10,000 estrellitas, pero no les estoy pidiendo mucho. Recuperemos algo. Recuperemos algo, no, si anduviera con Javier, con Terrorcito, créanme que me sintiera más relajado, más tranquilo. Porque de alguna manera, si nos asusta, nos asustan a los dos. O sea, él anda con el valor mío y ando con el valor de él. Pero en esta ocasión, andar solo con el valor de uno mismo es un poco más complicado. Dice Kerrol, mañana para el motel. Mi hermano, yo mañana, la verdad, yo, si no era Progreso, yo no iba a salir porque... Es que los mismos lugares no da, amigo, no da, o sea, no da. Aparte los sábados hay bastante movimiento, acuérdense. Andrew Hernández, gracias por esas 500 estrellotas. Gracias también ahí a Bessie Espinal, que nos mandó 50 estrellotas. Acuérdense que los sábados, ese tipo de lugares por donde yo voy, pues anda gente circulando y puede ser hasta peligroso para mí, pues, ¿me entienden? Dios mío, no me estén asustando. Bueno, vámonos. Vámonos. Vámonos, amigos, vámonos. Ahorita... Vámonos, vámonos. Alex Gómez, la acción, dije mi hermano, pero a ver, ¿cuándo usted me envía un par de estrellitas por ahí? Nunca lo ha hecho. Nunca, es más, nunca he recibido un fresquito de parte suya. Mañana es día de chupe, sí, Jafet. Mañana muchos andan tomando, muchos andan, ya saben, en la calle y uno solo en un lugar de esos puede ser peligroso. Algunos se les acaba el dinero y luego andan buscando a quién desvalijar. Y imagínense uno de... regalándose en un lugar de esos, como que no, chat. Oh. Mire que algo se movió. Hola. Vamos, amigos, todos los que no tienen esa insignia de estrella, me gustaría que tuvieran muchos seguidores de insignia de estrella. Que cuando comenten se vea ahí el emisor de estrella, me encanta. Cristian, mañana te tiro otro cubetazo. Mi hermano, ya me tiró alguno, no me recuerdo. No me recuerdo. Ok, vamos. Oh, oh. ¿Uy? ¿Oyeron eso? Hoy dijeron así como, ay, escucharon como, ay, hola, escucharon como una mujer se escuchó. Cualquier presencia que esté aquí, no. Ah, no, 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 no. Ya hay manifestación. Ya hay manifestación. No puede ser. No puede ser. Quieren luz roja. No sé si escuché que dieron. ¡Ay! Escuché clarito. Como un quejido. Alguien que se quejó diciendo ¡ay! Cualquier energía, yo quiero que me asuste de una vez, no solamente haciéndome ruidos, sino manifestándose, dejándose ver. Ok. Cualquier energía que se encuentre aquí, deambulando por este cementerio, no solamente quiero que me haga ruidos, sino que se deje ver. Ya te hemos captado muchas veces. Te hemos escuchado, pero falta verte. Como tiene que ser. Tal y como eres.
Carlos dice, yo he mandado muchas estrellas. Y dice, yo no le creo, mi brother, porque con 50 que usted manda, Facebook le pone su insignia. Jenny y Alexandra, gracias por esas 100 estrellas. Kerrer McCoy, mi hermano, usted se la está rifando bastante hoy. Gracias por representar y por apoyarnos por quienes no pueden. Sin embargo, yo sé que hay muchos que pueden, pero son tacaños. Entonces, gracias por el apoyo, hermano. Quiero que se presenten ante mí esta noche. Quiero que se presenten ante mí esta noche. No se oculten. Oh, ¿escucha? Oh. No. Anda algo aquí conmigo. Walter López, gracias. Anda algo aquí ya conmigo. Estoy muy seguro. Se están oyendo golpes. Walter López. ¡Hola, Burger! Gracias, mi hermano, por esas 1000 estrellas. Vamos a poner luz roja. Nos están. ¿Quieren luz roja ustedes? ¿Cuántos quieren luz roja? Francisco Riva, gracias, amigo. Gracias, gracias por ese apoyo. Eso me motiva a seguir trabajando, seguir creando contenido real. ¿Quieren luz roja? Anda, oigan. Están caminando. Dios mío, se imaginan que vaya viendo algo. Amigos, sigamos compartiendo, perdonen. Ando un poco nervioso, para que ustedes noten de que no estoy fingiendo esto. La verdad sí es que se siente una mala vibra. Hay mala vibra en el cementerio. Y créanme que no es buena la presencia que se encuentra en este lugar. ¿Hola? ¿Por qué se esconden? ¿Por qué se esconden? No se oculten. Ya vamos a usar el Spirit Box, tranquilos. Déjenme chance. Quiero que se dejen ver. Alguien habló. Es que no estoy escuchando más voces, más que ruidos. Sonidos raros y ya. Ruidos extraños. Me está temblando la mano, chat, gracias al estabilizador. Pero sin embargo, aún así creo que se nota un poco. Me está temblando un poco la mano. No es para menos. Ando solo. Y me gustaría que se materialicen. Uy, vienen. Viene alguien. Escuché que golpearon. Así que como paso fuerte. Paso fuerte. Oigan. Escuchen. No sé por qué la gente que no tiene ni una insignia es la más exigente, amigos. ¿Ustedes qué dicen? Si me pidiera las cosas con una donación de estrellas, yo les voy a obedecer. Los que ya tienen insignia de estrellas, a esas personas se les obedece porque ya han apoyado. ¡Hola! Vamos a poner luz roja como me estaban pidiendo. Vamos a buscarla. Espero que en lo que estoy parado no me vaya a pasar nada por atrás ni me vaya a tocar nada.
Max, créanme que esta luz da miedo. Gente, esta luz da miedo. Hola, ando solo y quiero que me des una manifestación, pero dejándote ver. Aunque me vaya, aunque me desmaye aquí, déjate ver. Te doy permiso. Dios también te da permiso de que lo hagas. Uy, no, me... No. No, me echaron aire en la nuca. Me echaron aire en la nuca. Amigo, me soplaron la nuca. Sentí un aire caliente en la nuca. No, pues. Oiga. Me soplaron la nuca. Me acaban de soplar la nuca. No puedes hacerme daño. No puedes hacerme ningún daño. Me soplaron la nuca. Allí. Gente, se los aseguro, se los juro. Sentí el aire caliente. No. Y escucharon un ruido después allí, como que habían caminado. ¿Dónde estás? Yo quiero verte, no solamente me asusté así nomás. Quiero que mis seguidores te vean. Oiga. No. ¿Me escucharon? ¿Qué? Voy a regresar aquí donde me soplaron la nuca. Aquí fue donde se escuchó un suspiro por aquí cerca, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Me soplaron la nuca aquí. ¿Por qué solo te apareces detrás de mí? ¿Por qué solo atrás de mí te apareces? Gente, está más raro. No, en esta tumba abierta no hay nada. Aquí ya había un cráneo antes, pero ya se llevaron todo. Ya se llevaron todo. ¿Eres tú la de la tumba abierta que se está manifestando? ¿Alguien vino a interrumpir tu descanso? ¿Alguien vino a interrumpir tu descanso? Oigan. ¿Están oyendo? Uy, me asusto de pito. Pero están oyendo ahí enfrente. Ojo, ando con luz roja. Da más escalofrío esta luz. Walter, gracias. Da más escalofrío esta luz. Qué tremendo horrible. Horrible. Aquí entra. ¿Alguien vino a interrumpir tu descanso? Si eres tú, yo quiero que te dejes ver. No solamente me hagas ruido ni me soples a mí. Manifestate como tiene que ser. Uy, adentro. Adentro de la tumba. Adentro de la tumba. Adentro de la tumba se escuchó un golpe. Ay, no, traje el medidor de fantasmas hoy. Dios. Adentro de la tumba se escuchó. Aquí, eso sonó adentro. Pero aquí no hay nada de esta persona. Ya no hay ni huesos. Se llevaron todo. Alguien vino a interrumpir tu descanso. Quiero que me lo hagas saber.
Miren eso, miren eso. Hola. Amigos, compartamos, dejen su reacción. Por favor, quiero ver esas reacciones pasando al lado derecho de la pantalla. Eso también me motiva. Los que no me pueden apoyar con estrellitas, hagan eso, compártanme y dejen sus reacciones, que nos ayudan a llegar a más público a través de eso. También Facebook, cuando recibimos estrellas, notifica más, porque obviamente ya saben que esto así es. Así funciona. Aquí fue donde se escuchó el suspiro feo. ¡Hola! ¡Sé que estás conmigo! ¿Uy? ¿Gritaron? 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 ¡Sé que estás conmigo! ¿Por qué te escondes? Aquí. Aplauso creo que fue. ¿Aplausos o no? Amigos, yo creo que fue aplauso. ¿Escucharon? Dos veces. Ojo. Oye, puerta. Puerta se escuchó ya. Se escuchó una puerta. Ya ven, amigos, cuando ustedes dejan sus reacciones, cómo se conecta público, eso me gusta. Háganlo, por favor. No paren de dar reacciones. Vamos a meternos aquí. ¿Hola? Sí, se oye que caminan. Aquí se escucha como aplauso. Aquí fue, estoy seguro. De aquí vino un aplauso. De aquí vino. ¿Por qué aplaudís? ¿Qué es lo que querés? ¿Qué señal me estás dando con un aplauso? ¿Con los aplausos qué señal me das? ¿Qué es lo que necesitas? Uy, qué... Abajo. Abajo. Ya ven, cuando ustedes dejan sus reacciones, cómo llega a público, amigos. Hagámosla. Sigámosla haciendo. Miren la luz a aquel lado. Vamos allá. Voy. ¿Hola? Dije que caminó una luz aquí. Caminó una luz aquí. Acércate a mí. No solo te ocultes. Miren cómo se mueve eso. Me gusta que este teléfono, amigos, desenfoca bonito. O sea, si yo pongo mi mano, desenfoca atrás en vivo. Miren ustedes. Y después se recupera. ¡Qué calidad! ¡Uy! Pito. Pito atrás de mí. Atrás de mí soy yo. Quiero que te materialices como eres. No importa si estás destruido, destruida, como estés. Materialízate como sos. Materializate como sos. Ya voy a usar el espíritu. Con el permiso de todos los difuntos, vengo en paz. Con los que están descansando y los que no, quiero que se manifiesten. Los que no, quiero que se manifiesten. Manifiéstense. Acérquense a mí. Uy. Se siente como que algo viniera atrás de nosotros, de mí. Gente, como que algo viniera atrás de mí.
No se escondan. Una luz al fondo. Se escuchó luz. Ve, se miró luz allá, perdón. Amigos, se miró una luz allá por el árbol de Gul, del demonio Gul. Exactamente. Como esta dirección. Por aquí. Donde está esa abertura. Ahí exactamente. Se miró que una luz de allá para acá, amigos. ¡Uy! ¡Están gritando! ¡No! 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 ¡Madre mía! ¡Atrás! Un montón de voces de niños. Un montón de voces de niños. Aquí miren la luz. Gritaron un montón de niños. No, ya me dio escalofrío. No, no. No, 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 no. Yo escucho como que si fueran varios niños. Ay, no. Hay tumbas de niños por ahí, por donde venía. Ya vamos a ir a averiguar. ¡Niños! Yo sé que no son niños. No son niños, pero los voy a llamar como niños. ¡Uy! ¡No! Allá. Ahí caminaron. Aquí. Ahí se escucha un golpe. Oh. Yo escuché varios gritos, ¿no? Así como revueltos, como en una fiesta. ¡No! ¡Uy! Ojo, me pareció haber pasado algo ya. Al otro lado de la mano, chay. Aquí fue. Ahí hay una tumba de niño. Esto no es bueno. Nada bueno lo que escucho. Voy a poner el espíritu. Espérenme. Voy a poner luz hacia mi espalda, pero no quiero dejar descubierta mi espalda. Lo siento. No puedo. Voy a poner el espíritu. Ay, Dios mío. Amigo, me está dando ganas de vomitar. De vuelta. Uy. Ay, Dios mío, me está poniendo igual que la vez pasada. Me están robando energía. Voy con el espíritu. Voy con el espíritu. No. Ay, Dios mío. Gente, créanlo que está feo estar acá. No. Está feo estar aquí. Espérense.
No estoy produciendo saliva. Tengo reseca la boca. Tengo reseca la boca. Y algo se está riendo, algo se está riendo. Escuché que se rieron ahorita. Escuché que se rieron ahorita. Vamos. A ver si este cable me funciona, chat. A ver si este cable me funciona porque aquí, ya la vez pasada estaba como malo. A ver. Ahí está. Ah. Amigos, tengo que buscar helado. Ok. Ok. Ok, gente. Voy a regresar aquí. ¿A quién le soy yo? ¿No grito? ¡Olga! Veo Olga. Dios mío, gente. No. ¡Hola! ¡Uy! Por decir hola dije, Olga, a la verga, Olga. Ya estoy como perdiendo el... ¡Uy! ¡Hola! ¿Me puedes dar tu nombre? ¿Me puedes dar tu nombre? ¿Me puedes dar tu nombre? Aquí, miren, hay una tumba de tierno. Ahí hay otra. Ahí hay otra. Aquí exactamente se escucharon los gritos cuando yo salí corriendo. ¡Hola! ¡Hola! ¡Sí! ¡Te escucho! ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú, hijo? Me llamo Josué. ¿Y tú quién eres? Me llamo Josué, ¿y tú quién eres? ¿Cómo? Repítelo. ¡Uy, no! ¿Escucharon eso? ¿Escucharon ese grito? Dame tu nombre, quiero saber. Loco. ¿Cómo? Estoy loco. Estás loco, parece que dijo. Estás loco, parece que dijo. Amigos, algo anda caminando. Algo anda caminando, la Chomín. Algo anda caminando. Dame tu nombre. Quiero escucharte. ¿Cómo? ¿Cómo dijiste? ¿Cómo dijiste? Amigo, no estoy produciendo saliva. Estás loco, dijo, ¿verdad? Bueno, yo estoy loco porque te ando buscando, pero vos estás más loco porque no te dejas ver. ¿Quién está más loco entonces? Está más loco tirando piedras y haciendo ruidos. Está más loco. Sí, estás loco, dijo. Dime dónde estás. Dime dónde estás. Vamos. Voy a tenerlo encendido hasta que me digas dónde estás. ¿A dónde? Uy, no. Ahí. Uy. Ahí enfrente. ¿Estás allí? ¿Estás allí? Uy. ¿Qué? Que quiero que te manifestes. Eso. Que quiero que te manifestes con este color de luz. Sé que lo puedes hacer. Que quiero que te manifestes con este color de luz. Sé que lo puedes hacer.
amigos, rífensela con las estrellitas, amigos. Lleguemos a 5000, chat, por favor. Y el esto. Uy. Ahí enfrente se oye. ¿Estás ahí enfrente? No. No, papá, no. Escucharon. Escucharon al lado. Grito. Gente, díganme que ustedes escucharon ese grito. Genia, gracias. Jaime, gracias. ¿Escucharon ese grito? ¿Escucharon un grito al fondo? Un grito al fondo. Pero ese fue de hombre. Ese fue de hombre. Y fue afuera del Spirit Box. Jaime, gracias. Hola. ¿Quién eres? ¿Quién gritó? ¿Quién gritó? Gregorio, gracias. ¿Quién gritó? Se escuchó al fondo. Se escuchó al fondo, vino del fondo. Uy, se lamentó. Gracias, Jaime. ¿Qué necesitas y por qué te lamentas? ¿Quién gritó? ¿Podés decirme quién gritó? ¿Podés decirme quién gritó? Gran escalofrío que se siente. Gente, voy a acercarme de donde vino ese grito. ¿Cómo? ¿Momia? ¿Cómo dijiste momia? ¿Dijiste momia? ¡No! ¡Uy! ¡Gente! ¡Sombra! ¿Dijiste momia? ¿Momia dijiste? Voy a acercarme ya. En el nombre de Dios. Sí. Dios, pasa quieta, paz, libera, paz, restablece. Pasa quieta, paz, libera, paz, restablece. Están golpeando mucho, están haciendo ruidos. Pero ¿por qué no te dejas ver? Yo te quiero ver. O mi público, aunque yo no pueda verte. Déjate ver. Translúcido, pasá por un lugar. Quiero verte. Si existís. Si tenés poder suficiente para dejarte ver. Amigos, escuchó clarito el grito de aquí divino, de aquí este lado. Oh, oh. ¿Y eso? ¿Y eso qué fue? De aquí vino, vamos a entrar acá. Uy. ¿Verdad? ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Verdad? ¿Verdad de qué? ¿Verdad de qué? ¿Verdad de qué? ¿Verdad de qué? ¿Quién anda aquí? ¿Quién anda aquí? Amigos. Aquí anda algo, no. Abajo del árbol del demonio Ghoul. Miré otra vuelta luz. Algo me está llamando para ahí, chat. Algo me está llamando para abajo del demonio Ghoul. Uy. Algo camina. Algo camina ahí. Vamos a apagarle, Phil. Hola. Una mujer habló de nuevo ahorita. En el espíritu fue este. Caminó algo. Okay. Gente,
Esto la verdad está fuerte. Hay actividad bastante. Lo único malo que no sucede lo que yo busco, que es captarlos, que se dejen ver. Que se dejen ver es lo que yo quiero. No solo así, no solo así. Que se dejen ver. Voy a ir abajo del demonio ghoul. Aquí. Allí. En ese árbol yo capté un espectro extraño. Caminando. Como con pata. Oigan, grito. Abajo, aquí. Aquí es. Abajo. Allí por donde está la Chomín. Dos veces. Ojo. Dos veces se escuchó. Amigos, escriban la palabra notify. Uy. Hola. ¿Oyeron? Acá atrás de nuevo. Como vaca. O cabra, no sé. Una cabra. Amigos, ¿escucharon como una cabra? ¿Escucharon como una cabra ustedes? Se escucha una cabra. Ey, se escucha una cabra. Uy, atrás. Bueno, vamos a poner kine. Vamos a poner kine con luz de color. Pero limpio esto. Anda. Tamo de la bolsa. ¿Puedes figurarte? ¿Puedes figurarte enfrente? Queremos. Quiero verte. Algo pitó. ¡Quiero verte! Hicieron como cabra. Se escucha una cabra aquí. Las cabras normalmente se transforman en demonios. Bueno, los demonios se transforman en cabras. ¡Quiero verte! Espérense, limpio la cámara acá. Va por la 20 de sucio. Igual anda, igual sigue. Es que ya pasó de moda el telefonito, che. ¿Escucharon eso? No. ¿Vieron eso? ¿Oyeron eso? Pasa quieta, pa' libera, pa' restablece. Nada de lo que hay aquí puede hacerme daño. Uy, allá, ahora. Acape. Uy, ¿están caminando? Aquí cerca se escuchó paso. Gente, primero se escuchó allá, después aquí. En los lados, no, está caminando. Están caminando. Escúchalo. Eso vino del fondo. Eso vino del fondo. Si me acerco, ¿qué irá a pasar? Si me acerco, ¿qué irá a pasar? Si me acerco, ¿qué irá a pasar? Uy, están caminando. Escuchan. Escuchan. Sí se oyen pasos, sí oyen más pasos, no solo los míos. Incluso yo ando levantando los pies. Y se oyen más pasos. Levanto los pies bien para que yo mismo no escuche mis pasos, sino escuchar si hay extras, si hay más. Escuchen. Escuchen. Escuchen eso. Voy a ir. Voy a ir.
No sé si ir será buena idea, vamos. Si los perros se revolvieron ahorita. ¿Escucharon los perros que están revueltos? ¿Escucharon los perros que se revolvieron? Se revolvieron un momento. Como que vieron algo. Vamos, amigos. Queremos ver ese apoyo, queremos ver ese apoyo. Ando con miedo, está tensa la situación. Pero nunca me olvido de la necesidad del proyecto. Apoyen con estrellita, chat. Creo que me la estoy rifando. Creo que me la estoy rifando. Voy a ver si me acerco un poco. Oigan, ¿escucharon? Samuel, gracias. Okay. Hola. ¿Quién anda aquí? Amigos, esas reacciones, todos reaccionando al mismo tiempo, Todos reaccionando al mismo tiempo, todas esas reacciones al mismo tiempo, quiero verlas. Los perros siempre ladran cuando sienten energía cerca de ellos. Escuchen. Hola. Y una sombra negra aquí. Se movió una sombra negra. Aquí fue que se escuchó el grito. Hola. Hola. ¿Quién anda ahí? Samuel Rivera, gracias. ¿Quién anda ahí? Gracias a todas las personas nuevas que nos están apoyando esta noche. Gracias por obtener su insignia de estrella. Luz, aquí. Gente. Gente. Mírenlo acá. Ricardo Vanega, gracias. Interiano Net, gracias. Uy. Hola. ¿Quién eres? ¿Habrá alguna bruja realizando trabajos? ¿Quién eres? Uy, qué feo eso. Qué feo lo hizo esta vez. Qué feo lo hizo esta vez. Como que se estuvieran comiendo algo. Como que algo se estuviera comiendo algo y uno se acerca y lo pelea. Hola. Ya escuché, se escucha como bruja. Se escucha como bruja, amigos. Se escucha como bruja eso. Clarito se escuchó como bruja. Si es una bruja, amigos, te deseo. Viene. Atrás de mí. ¿Escucharon? Arrastraron los pies. Amigos, lo mejor es abandonar. El lugar está interesante, pero creo que por la noche de hoy ha sido suficiente actividad la que mi cuerpo ha aguantado. Ustedes saben que cada manifestación es un robo de energía. Al final el que termina bien rendido, termina mal es uno, chas. ¿Me entienden?
Cada manifestación es robo de energía para la persona que se encuentra en el lugar. Entonces yo espero que me entiendan y vamos a ir saliendo de este sitio, chat, por el bien de mi estado físico. La última vez que aguanté bastante actividad, 2 horas en el JTR, llegué mareado a mi casa. Llegué mareado a mi casa. Así les digo, no les miento, llegué mareado a la casa. Así que amigos, creo que aquí me pongo el casquito y un solo, amigos, porque yo no voy a hacer parada hasta llegar donde Jessy a recogerla. Miren cómo alumbra la chamincha. Miren el marcador ahora. Así que amigos, se escuchó feo lo último, como una bruja cuando está peleando su trabajo. Así ni más ni menos se va. Como una bruja cuando pelea su trabajo, amigos. Así ni más ni menos. Se apagó la chomín. ¿Cómo miran las luces hoy, gente? Se mueven como antes, nada que ver, miren. Todo bien, gracias a todas las personas que se la rifaron enviando estrellas hoy, les agradezco mucho. Los que se retiraron porque creyeron en la persona que nos anduvo poniendo en mal, pues también gracias. Gracias, les agradezco. Pero esa persona ya dijo que quería retractarse en vivo. Y lastimosamente está baneada del canal, de la página. Pues Zenia, yo la verdad, ¿qué les puedo decir? Yo no creo en las frases. Creo en las frases del latín, en la oración de San Benito, San Miguel Arcángel. Pero el decir no te puedes ir conmigo y esto, yo pienso que a veces sobra. Yo pienso que un espíritu se va a ir con uno, si uno le diga que no, él se va a ir con uno. A estas alturas yo sé que ando algo atrás, ya. ¿Qué más se me puede pegar? A estas alturas yo ya ando energía negativa encima. ¿Ustedes creen que todo lo que me pasa a mí es color de rosa, chat? No. Todo lo que me pasa en mi color de rosa, amigos. Y quienes quieran seguir apoyándonos, sigan dejando reacciones. Quien no las ha dejado, den su compartida, amigos. Den su compartida ahí, por favor. Patricia dice que una vez la banearon. Ah, no, pero no está baneada. Ah, estuvo buena la actividad, es bastante manifestación. Es normal en un cementerio. Digamos, más que todo un cementerio donde cualquiera puede ir a hacer brujería, gente. ¿Me entiendes? Ah, no, y ahí está bajita. Ah, no, ya está alta, está alta. Ah, no, está bajita. Alta es eso. Ahí la puse alta, ahorita. Sí, mire acá. A ver si marca como es. Antes no andaba marcando el combustible, la aceleración andaba marcando por la 20. Solo un detallito más que le hace falta por ahí, pero ya. Ya va quedando como nueva, podemos decir. La luz baja, chat, porque no quiero que hay una patrulla adelante le vaya a llamar la atención a luz alta y la vaya a ganar. Pasapito, chat. Al 100.
ver quién viene atrás pitando. Algún seguidor, ya. O algún ladrón, a la verga. Vamos a meterle la galleta a la chomiga, todo. Hay que cuidar hasta. ¿Cómo le voy a pasar a un turismo ya nunca? ¿Algún seguidor? Un seguidor, ¿Qué onda? ¿Ah? ¿A dónde? Vamos a escuchar nomás. ¿Escucharon, chat? Hay gente, hay un montón de personas que me conocen. Yo voy por acá porque si me meto por allá donde se metió él, al pasar por el presidio, adiós internet, o sea, la señal, gente. No creo por aquí, por ley. Les digo, la gente anda activada, amigo. La gente está activada. Miren, a mí cobra quien me invite a parrandear. Ya, cobra quien me invite a parrandear. Pero cuando no tenga comida, nadie me invita a comer. Lástima que yo no puedo pitar ya porque llevo un estabilizador, ahora voy con una mano. No tienten al diablo que se le va a aparecer, hombre. De una se les aparece el diablo. Anda pijineando este bregado. A ver quién es de todos los que lo conocen. Está bueno ahí donde la lupe. ¡Ya no puedo! ¡Ay! Ya sé quién es, ya lo pinté. Ay, qué bien. Vamos a ponernos a pi, dijeron. Ya lo pinté, chat, ya sé quién es. Enfocar el estadio. Ah, ya quedó, chat. Allá. Ay, este estabilizador. Ya no, gente, ya. Ya no, o sea, ya anda como que más de allá que de acá. Ah, se conectó al wifi de aquí, gente. Por eso se cortó un ratito.
No, sí, yo voy para la casa. Yo voy para la casa, chato. Soy de Puerto Cortés. ¿Ya, amor? Vieron, gente, me sobra que me inviten a parrandear, no es paja. Ahí viene. Este es el estadio Excelsior que está ahí. Este es Meléndez. ¿A dónde, pues? ¿A dónde? Miren, ya iba a pegar ahí. Ahí iba a pegar, gente, ahí en la acera iba a pegar. Ahí le iban a explotar la llanta. O soy alcalde. No, gente, si era fake, sí, fuera bastante conocido, o más conocido, obviamente, porque los videos se hicieran virales. Porque ya saben ustedes que atrae más algo visual que algo que solo se escucha. ¿Entienden? O sea, la gente comparte más lo visual que solo lo que se escucha. Este que está aquí es el estadio Excelsior. Sí, no, el bro anda activado. O sea, ahorita yo le doy cuerda y no, olvídense. No llego a la casa hasta mañana. Amor, ¿sabes quién anda ahí? ¿Qué? ¿Melén? Ay, no, qué va. No lo dijo para la pintada. ¿Sí? Él fue a dar la vuelta allá. Allá cuando me miró a mí. Ajá. Allá dio la vuelta y retorno. Ay, no. Y digo yo. Ahí va. Ahí viene. La verdad. Ay, no. Ando activado. Aquí juega Platense, chat. Aquí juega Platense. ¿Qué viene? Soy el espíritu del cuaro y te sigo. Escuché. Cabrón. ¿Qué pasa? Este, miren, gente, este no es el estadio Bernabéu, pero le puedo decir que es una de las mejores canchas que tiene Honduras. Sí. Verde. Es una de las mejores canchas. No, es que no solo por lo verde, el drenaje que tiene, el terreno, todo. O sea, por todo, por muchos aspectos es una de las mejores canchas. Espérenme. Métalo bien ahí. Hey, chat, síganse rifando con estrellitas, hombre. Lleguemos a las 6,000. Faltan 500, chat. Espérate, ¿no? Chica, de 300 y pico. Nadie dejó like, qué barbaridad. ¿Cuántos likes hay vos? ¿O será que tengo que regular? No, tenés que actualizar a veces. Ah, sí, también. Sí. Hey, gente, mañana, pues no, iba para Progreso, pero pues invertí el dinero en la Chomín, así que pues ya voy a tener que hablarle a Don Sosa y cancelar el viaje, chat. Voy a decir que para la próxima vez, aunque no me gustaría quedar mal porque él hace papeleo en la municipalidad. Él hace papeleo municipal sobre la autorización y toda la cosa, pues hay que tiene que firmar eso y, ajá, y no me gustaría quedar mal, pero pues ¿qué le vamos a hacer? Pues, si hoy la Chomín se comió 2,000 pesitos, 2,500 bolos. 2,500 bolos. Ah, con lo que gastaste vos, imagínate. Sí, no. Está vergueado esta chava. Antonio Guillén Palma, gracias. Decir dije parada, Andrés, dije que está trabajando de guardia y me ve así para perder el miedo. No, hombre, más bien mi contenido más miedo le debería dar. Bueno, chat, entonces sigamos o cortamos aquí ya. Sigamos. Vale, pues. Nos vamos a llevar a pasear hoy. Vamos a llevarlos a calar, pues. De regreso. Téngame acá. Ahorita. ¿Cómo se mira la imagen? Hola, bonito. Mejor que aquel, el 11 Pro Max, ¿no? Ahí vamos mejorando. Ahí vamos, y muy pronto el 13 Pro Max, gente. No se preocupen, ahorita estamos para bueno, esto. Y ojalá que ustedes bien. Nos sigan apoyando, porque espérate también bien. Yo me ahuevo, denle. Espérate. También yo como que me ahuevo cuando no veo apoyo. Nos sigamos. A ver si no nos siguen, Melen. A ver si no nos siguen, esto voy atrás de nosotros. ¿Quién dice ahí? ¿En el chat? Este es el party prendidito, ¿eh?
No, amigos, se había cortado un ratito porque cambió de señal. O sea, cuando llegué se activó el wifi de la casa de Jesse y ahorita que ya nos retiramos, pues obviamente se desconectó y se volvieron a poner los datos. Que pase el INDE cuando me salió un caballo sin cabeza, nunca me ha salido. Se ha escuchado que es una cosa. Mira que ya no pega abajo. Gente, ya anda levantada la Chomín, vieran cómo andaban los amortiguadores primero, los delanteros. Ya se habían vencido, chavos. O sea, sí le había cambiado amortiguadores, pero no aguantaron mucho. No aguantaron mucho y ya andaba pero pegado. Yo no amortiguaba, pues. Andaba prácticamente directa de adelante. Y ahorita sí levantó. Vamos, amigos, faltan 300 estrellas para las 6.000. Lleguemos a una meta acá. Ayúdenme a cumplir las metas, amigos. Yo quiero que cumplirles a ustedes y que ustedes me cumplan mis metas a mí. Cumplamos las metas, Carlos. No. No, hasta luego. Pero siempre hay que parar porque es viernes y anda mucho bolo. Yo siempre tengo cuidado que el semáforo esté a mi favor. El que sale volando es el que ve en la moto al final. Él es el que anda jodiendo, ¿sabes qué? ¿Y sabes que me parece un tema de pelo? ¿Sí? Hey, pero andan como, andan varios ahí, vos. ¿Verdad? Andan como tres, ¿va? O sea, escucha como tres gritos juntos. Dale, vamos. ¿Ah? No, no. Va. Ay, paro, ya. Ahí están esperándonos. Es que no podemos correr con la Chomín porque vamos cargados. Mira, mira, ya está. Parece que fuera de caravana, mire gente. Se va a poner la intermitente yo también. Esto, bro, de anda loco. Mañana, mañana, mañana. Y está colgado, chat. Y ahí va con intermitente, como que fuéramos en caravana, ¿eh? ¿Ah? Ah, hola. En otro lado, pues, que la gente no conoce de varios lados, ¿va? Miren, miren, miren. Esto va para la playa ahorita. ¡Ey, ey! Va para la playa. Mirá que bolo por ir a la vuelta conmigo allá, bueno. Ahí me andan viendo. ¿Me andan viendo ahí, va? Está tan loco que nos pueden ir a arriba allá. Sí. Pueden irnos a salir adelante, chat. Es como el color, la motivación, amor. Sí.
Miren, Kate, no lo digo por ellos, ¿verdad? O sea, lo digo porque esto que hacemos de andar transmitiendo donde andamos, no crean que está bueno. O sea, no lo digo por ellos, sino porque hay otra gente que de repente tiene maldad en su corazón, ¿me entiendes? Y hay veces que no es una buena idea lo que hago de irme transmitiendo, ¿cate? Es verdad que es bonito que la gente lo salude a uno, que lo están viendo y lo reconoce. Pero también tiene su es arma de doble filo, pues. Entonces, vamos a cortar allá en la gasolinera. Sí, amigos, ya no, o sea, ya aquí frenan, me dicen que no, porque imagínense que andan otros seguidores ahí prendidos, nomás apiertos. Estos días nos andan viendo, ¿verdad? Sí, me andan viendo porque allá en la Piragua dieron la vuelta cuando me vieron que yo iba. Así que, pues sí, para que vean. Se me escucha doble voz, dice mamá. ¿Sí? ¡Ey, a la burger! ¡Llegamos a las 6.000 estrellas! ¡Gente! ¡Ni cuenta nos dimos por ir a otro casaca! No, ya que hay que ir viendo la calle, ¿eh? Pero se les agradece. Se les agradece, amigo. Ya está que la rifaron. Está bueno el show de ellos porque andan pasándola bien, ¿me entendés? Es algo sano, no podemos decir, no podemos pues limitar a la gente a que la pase bien, porque mientras siempre y cuando sea sano, pues cada quien tiene derecho. Pero nosotros si no nos exponemos, vaya, porque no sabemos también quién nos está viendo, amigos. Y en una de esas hasta nos puede atravesar un carro, ¿verdad? Ya si por hacerlo y ya, y ¿me entienden? Entonces, amigos, voy a cortar aquí, los veo el lunes, mañana no sé, o pendiente de repente y consigo y voy a Progreso, a ver, porque como les digo, hoy tenía dinero para ese viaje, pero se lo metí a la Chominga, para que la Chominga anduviera, porque es la que nos mueve, ya que no pasamos viajando a cada rato, es la que nos mueve localmente, entonces necesitamos que sea local esta la Chominga. Así que chat. Gracias por el apoyo a todos. Miren. Los veo mañana. Miren. Así que, amigos, pues aquí cortamos. Y vamos a hablar un ratito con estos chavales acá. Los veo mañana, amigos. ¡El espíritu del guaro! ¡Quiero ponerme loco contigo, Josué! Oiga, por aquí con él tiene derecho, ya están los calzoncillos cagados ya del miedo. ¡Préstemelo! Oiga, oiga, gente. ¡Vamos a dormir! ¡Vamos! Así que, amigos. No, son seguidores, ya lo conocemos. Ya lo conocemos y lo conocen. Oye, si quisieran hacerme algo a mí solo, vamos a ver en el carro. Cuando yo iba solo, pues. No, amigos, ellos andan rebanando. Tienen dinero para gastar combustible y ya, eso es todo. No se meten arroyo y ya estuvo, es todo. Así que, amigos, los veo el lunes, si Dios quiere. Cuídense, gracias por todas las estrellitas que nos enviaron esta noche. O posiblemente el domingo analicemos este directo. Se escucharon varias cosas, ¿verdad? Así que posiblemente analicemos este directo del cementerio. Así que, chat, descansen. Dios les bendiga. Estas cosas las que me hacen los ruidos, ¿verdad? Así que, amigos, buenas noches a todos. Dios les bendiga. Y nos vemos en la próxima. Vámonos.